Ante la falta de aprobación del Reglamento Municipal de Ecología y Medio Ambiente, no se han podido determinar las sanciones administrativas para quienes ocasionen daño ambiental, entre los que se contempla tirar basura en lotes baldíos o áreas verdes, quema de basura e incluso talar árboles. En este reglamento se tienen contempladas sanciones administrativas desde 50 hasta 20 mil salarios mínimos. Nada más había nada más un tema de cómo aplicar las sanciones administrativas, las sumas, o sea, de acuerdo al daño ecológico, cuál va a ser el pago que se tiene que tienen que realizar las personas que afecten lo que es el medio ambiente. Pero ya estamos trabajando en eso. Con imágenes de Valentina Lor, Noemí García, Imagen del Golfo.